Bueno, muy buenas tardes. Ahí estoy viendo que van aumentando el número de espectadores. Muy buenas tardes a todos. Soy Florencia Paoloni, secretaria técnico-científica en la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana, y estamos dando comienzo a la tercera clase del curso online ILA-RECIF-MERCOSUR sobre Derecho y Cooperación Espacial. Antes de comenzar, hago lo que se llama housekeeping. Como siempre, les cuento que está disponible para todos la interpretación simultánea en portugués y español. Para acceder, tienen que simplemente cliquear en el icono que tiene forma de un símbolo de un mundo, en el menú al pie de la pantalla a la derecha y elegir el canal del idioma en el que quieren escuchar. Para hacer preguntas y respuestas, las pueden ir haciendo llegar en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. La sesión de hoy va a estar organizada. Voy a presentar a ambas expertas que nos acompañan hoy. Luego va a hablar la doctora Marta Gallero. Cuando ella finalice, vamos a hacer 10 minutos de intercambio de opiniones, preguntas y respuestas. Y luego la doctora Diana, y finalizando su presentación, nuevamente 10 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, paso ahora a presentarles a las dos expertas que tengo el honor de tener aquí de compañeras de sesión en el día de hoy. A la doctora Gallero, la conocemos ya del curso anterior que habíamos hecho online para los países del SICA. La doctora Gallero es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay, con el título de doctora en diplomacia en 1976. Realizó el curso extracurricular de Derecho Aeronáutico y Espacial en la Facultad de Derecho de la UDELAR. Fue jefe de la asesoría del Centro de Investigación y Difusión Aeronáutico Espacial, SIDAE, de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica entre 2009 y 2011. Es directora honoraria del SIDAE desde 2019. Editora de la revista anual del SIDAE, que agradezco particularmente, nos ha hecho llegar un fascículo que ya forma parte de nuestro fondo espacial en la Biblioteca ILA. Ha participado como expositora, relatora y correlatora en cursos, jornadas, seminarios, ahora también webinars. Es autora y coautora de varios trabajos sobre temas aeroespaciales. Coordinadora de la Comisión de Derecho Espacial de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, ALADA, miembro del International Institute of Space Law, de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, ALADA, y de la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay. Directora internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio, RELACA Espacio, directora nacional del Punto Nacional de Contacto de RELACA Espacio, juez de la ronda latinoamericana de la Manfred Lack Space Law Moot Court Competition, ediciones 2009, 2020 y 2021, e integrante de la Comisión de Asuntos Espaciales de la Fuerza Aérea Uruguaya, entre otras cosas. Por su parte, la doctora Tatiana Viana es abogada especializada en Derecho Internacional de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, desde donde luego vino hacia Roma. Aquí en Roma realizó dos maestrías, una en políticas migratorias y otra en políticas e instituciones espaciales, la primera en la Universidad de Roma III y la segunda en la Sociedad Italiana para las Organizaciones Internacionales, SIOI. En marzo de 2019 obtuvo el título de doctor en filosofía en Derecho Público Comparado e Internacional, Derecho Espacial particularmente, en la Universidad de La Sapienza. La doctora Tatiana es miembro fundador de la Academia Internacional de Estudios Espaciales, con sede en Florianópolis, miembro de la Sociedad Brasileña de Derecho Aeronáutico y Espacial, del Instituto Internacional de Derecho Espacial, del Centro Europeo de Derecho Espacial, de la ESA, con sede en París, y de la Società Italiana di Diritto Internazionale de la Unión Europea, con sede aquí en Roma. Fue empleada del Consulado General en Brasil en Roma. Y actualmente es profesora de la Universidad Internacional de la Paz de Naciones Unidas, que tiene sede aquí en la ciudad de Roma, y asesora legal en Derecho Espacial en nuestro organismo internacional en la ILA. Asesora además organizaciones internacionales y delegaciones brasileñas en el Comité de Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, subcomité jurídico,
y es autora de varios artículos académicos sobre derecho internacional y derecho espacial. Dicho esto, está claro que son dos expertas que tienen un vastísimo currículum y experiencia en este campo, y como las queremos escuchar a ustedes, y no más a mí, le paso la palabra a la doctora Marta Gallero. Muy bien, muchas gracias Florencia por la presentación. Buenos días y buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer muy especialmente a la doctora Tatiana Viana por haberme hecho esta invitación, y a la ILA en particular, para haberme invitado a participar en este curso de Derecho y Cooperación Espacial. Así que es un gusto estar acá hoy con ustedes. Mi presentación de hoy, vamos a compartir la pantalla. Bien, perdón, atrás. Mi presentación de hoy, como lo dice allí el título, versará principalmente sobre el tema de la sostenibilidad de las actividades espaciales, haciendo especial referencia al tema o al problema de los desechos espaciales. El jueves pasado, el profesor Olavo Bittencourt realizó una excelente presentación en la que quedó por demás claro cómo se dio el nacimiento y posterior desarrollo del derecho espacial, y realizó un pormenorizado análisis de los 5 tratados que conforman el llamado Corpus Iuris Spaciales. También quedó evidenciado en su exposición que desde que comenzó la era espacial en 1957 hasta nuestros días, muchos cambios han sucedido. Entre esos cambios, cabe destacar el hecho de que hoy por hoy no solo participan los estados en las actividades espaciales, sino también las empresas privadas y organizaciones internacionales. Esto ha tenido como resultado un aumento significativo en el número de actores espaciales, y las actividades espaciales han crecido exponencialmente. Son miles los satélites que circundan nuestra Tierra, cuya tecnología brinda innumerables beneficios. Sin perjuicio de esto, esta expansión de las actividades espaciales tiene diversas ventajas y desventajas. Por un lado, existe un importante incremento de innovaciones tecnológicas, que ha significado, en muchos casos, la posibilidad de acceder o de tener acceso a estas tecnologías a menores costos. Pero por otro, el rápido aumento de las actividades espaciales y de la cantidad de actores en el espacio puede significar una amenaza a la sostenibilidad a largo plazo del espacio, tema a que también hizo referencia el profesor Olavo. La sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio ultraterrestre se define como la capacidad de mantener la realización de actividades espaciales indefinidamente en el futuro, de modo que se logren los objetivos del acceso equitativo a los beneficios de la exploración y utilización del espacio terrestre con fines pacíficos, a fin de atender las necesidades de las generaciones presentes y al mismo tiempo preservar el medio espacial para las generaciones futuras. ¿Qué pone en peligro la sostenibilidad espacial? La proliferación de desechos espaciales, como estos que vemos en esta gráfica, infografía que es por demás conocida ya. También la complejidad cada vez mayor de las operaciones espaciales, la aparición de grandes constelaciones y los mayores riesgos de colisión con objetos espaciales y la interferencia con su funcionamiento. Baste poner como ejemplo los lanzamientos de constelaciones de satélites Starlink de la empresa SpaceX,
que desde 2019 comenzó a poner en órbita miles de satélites para brindar servicios de Internet. Sin dudas, esto implicará la generación de desechos espaciales. ¿Qué se entiende por desechos espaciales? También llamados chatarra, basura, escombros. La definición general de desechos espaciales comprende satélites no operativos, partes de cohetes y otras partes, y piezas generadas en el lanzamiento y operación de los satélites. Cabe recordar ahora lo que en 1978 pronosticaba el científico de la NASA Donald Kessler, también lo había mencionado el profesor Olavo, quien fue uno de los primeros en predecir lo que se ha conocido como el síndrome de Kessler. ¿Y qué es? Que a medida que la cantidad de desechos en órbita crece, se alcanzará un punto crítico donde la densidad de los desechos espaciales llevará a colisiones aleatorias. Estas colisiones generarán a su vez mayores cantidades de escombros, es decir, escombros sobre escombros, que resultarán en una población de desechos espaciales generada por el hombre, que representaría más una amenaza para los satélites que los escombros naturales. Según se puede apreciar en esta imagen, son miles los desechos espaciales que orbitan alrededor de la Tierra, de distinto tamaño y origen. Los satélites activos comparten sus órbitas con miles de toneladas de desechos espaciales. También en esta otra infografía se puede ver cómo la cantidad de satélites que hay en cada una de las órbitas, la órbita baja, las órbitas medias, las órbitas geoestacionarias, en fin. Y que también, como decíamos anteriormente, conviven, hay más, por supuesto, que hay más desechos espaciales que cantidad de satélites activos en el espacio. Como consecuencia del campo gravitatorio, estos objetos alcanzan velocidades y aceleraciones muy elevadas, que pueden llegar hasta los 20 kilómetros por segundo, transformándose en proyectiles altamente destructivos, capaces de dañar todo lo que se les cruce por el camino. Objetos tan pequeños como un trocito de pintura puede causar graves daños. Sin duda, es un problema que preocupa tanto a todos los estados, sean potencias espaciales o no, porque los países dependen cada vez más del espacio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y lograr un mayor desarrollo económico y social. Las aplicaciones de la tecnología espacial tienen una fundamental importancia para la educación, la salud, como vemos ahí, medio ambiente, los recursos naturales, en fin, la meteorología, la gestión de desastres, innumerables beneficios brindan estas aplicaciones. Y los desechos espaciales ponen en riesgo a la prestación de estos servicios brindados por los satélites. Provocan polución, hacen peligrar las investigaciones científicas y cuando ingresan a la atmósfera terrestre, también pueden producir daños y contaminación en la Tierra. A título de ejemplo, podemos ver algunos casos de accidentes y también de destrucciones intencionales ocurridas que produjeron desechos espaciales. Uno es el caso de, en 2009, cuando a 800 kilómetros por encima de Siberia, en una órbita baja, en órbita Leo, uno de los 66 satélites comerciales de Iridium de Estados Unidos, que estaba activo, chocó contra un satélite ruso, el Cosmos 2251, generando más de 2.000 desechos espaciales, muchos de los cuales fueron identificados. Se da el caso también de países como Estados Unidos, Rusia y otros que
intencionalmente destruyen sus satélites o para realizar pruebas. Y aquí vemos algunos casos, y tenemos un caso bien reciente, de este fin de semana, cuando un satélite, cuando Rusia realizó una prueba de misiles antisatélite, apuntando a uno de sus propios satélites, lo que generó una gran cantidad de desechos espaciales y obligó a los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional a refugiarse por motivos de seguridad en una nave espacial acoplada a la Estación Espacial. Es decir, que son cosas que se han venido dando en el tiempo y se dan hasta el día de hoy. También hay casos que se han dado, para mencionar justamente países del Mercosur, en Argentina y en Uruguay, que se han caído. No se trata de choques en el espacio, sino de fragmentos de desechos espaciales que han caído a la Tierra sin provocar daños personales en estos dos casos. El primero de ellos se da en Argentina en 1991, cuando los rusos decidieron sacar de la órbita a la Estación Espacial Salyut 7. Pero estaba planificado que iba a caer en el Pacífico Sur, pero los controladores rusos se vieron en problemas y no pudieron impedir que finalmente cayera, los restos de la nave cayeran en territorio argentino, en un amplio espacio desde la Mesopotamia hasta la cordillera de los Andes. Y en 2011 pasó algo similar en Uruguay, cuando en un campo en Artigas, en el departamento de Artigas, cayeron los restos de un cohete Delta II, que era un cohete que había sido lanzado por la NASA en 2003 con la finalidad de poner en órbita un satélite GPS. Ahora bien, existen muchos mecanismos y programas que controlan el seguimiento de los desechos de los objetos espaciales. En el caso de Estados Unidos, el Mando de Defensa Aeroespacial, la NORAD, es una organización binacional integrada por Estados Unidos y Canadá, y tiene la misión de controlar el espacio aéreo y exterior. Y también la Orbital Debris Program Office de la NASA vigilan desde Estados Unidos los objetos y la basura que se encuentra orbitando la Tierra, para tenerlos localizados y supervisar su trayectoria. Estados Unidos, en el Comando de Defensa Espacial, también pueden controlar objetos que se encuentran a 40.000 kilómetros de distancia. China también tiene un centro de seguimiento de basura espacial, y la Agencia Espacial Europea cuenta con la Space Surveillance and Tracking, que también detecta los desechos, cataloga, determina en qué órbita están, etcétera, etcétera. Y en Argentina, la CONAE, la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales, junto con el CONICET y el Instituto de Astronomía de la Universidad de Córdoba, anunciaron en 2016 la instalación de un observatorio de basura espacial en la provincia de Salta, que le permitiría el acceso a los datos ofrecidos por toda la red de telescopios dispuestos en distintas partes del mundo. De forma paralela a estos proyectos, para mejorar la vigilancia y el control, hay también iniciativas que apuestan a enviar misiones de limpieza con el objetivo de capturar los grandes fragmentos para después destruirlos en la órbita, en la atmósfera. Varias agencias, científicos y compañías piensan y desarrollan métodos de barrido. Estados Unidos, por ejemplo, trabaja con un láser de baja potencia, el BRUM, para reducir la altura orbital de los residuos para que reingresen a la atmósfera y después se destruyan. La Agencia Espacial Federal Espacial de Rusia también tiene una nave llamada Liquidador para limpiar los restos en la órbita geoestacionaria. Europa
tiene el programa Clean Space, cuyo propósito es emplear y construir, es emplear tecnologías verdes en las naves y lanzadores para evitar la acumulación de residuos en el espacio. Y el Centro Espacial Surrey del Reino Unido ideó la misión Remove Debris, destinada a recoger la basura espacial. Sin perjuicio de esto, también existen proyectos privados, muy creativos, pero que muchas veces carecen de recursos económicos, como ideas de geles espaciales que viajarán pegando las chatarras a su paso, microsatélites que llevarán la basura a otras, hacia zonas más seguras, grúas espaciales, brazos robóticos, redes, paraguas, etc. El problema de todo esto es que se lanzan objetos al espacio más rápidamente de lo que se pueden recuperar. Y frente a estos hechos, que son irreversibles, veamos cuál es el tratamiento que se da al tema en los tratados espaciales vigentes. En la Comisión de Derecho, en la Comisión, perdón, de Naciones Unidas, la Comisión del Espacio de Naciones Unidas, el COPUS, se elaboraron los 5 tratados del espacio. El primero fue el Tratado del Espacio de 67, considerado como la Constitución del Espacio, que tiene 111 estados partes, y el último fue el Acuerdo de la Luna de 1979, que fue ratificado tan solo por 18 estados. Cuando se negoció, perdón, antes de seguir con esto, con este tema, quería poner este cuadro en el cual aparece cuál es el estado de ratificación de los distintos tratados espaciales por parte de los países latinoamericanos, no solo los de Mercosur, sino englobando a todos los países del área latinoamericana. Y vemos que en cuanto al Tratado del Espacio, la gran mayoría de los estados lo han ratificado, siendo algunos pocos que solamente lo han firmado. Ahora bien, cuando se negoció el Tratado del Espacio, no se contempló el tema de los desechos espaciales, ya que en ese momento su importancia no fue reconocida. Si bien ya habían tenido lugar algunos problemas, accidentes que provocaron la generación de desechos espaciales, eran de una magnitud que no ameritaba tener en cuenta el problema en los textos del tratado. De todas maneras, algunos de los estados contienen normas relacionadas con la responsabilidad de los estados por los daños producidos por los objetos espaciales en la Tierra, el espacio aéreo y el espacio exterior. Bien, acá lo importante es saber qué son los objetos espaciales, porque son los que causan el daño y los que generan la responsabilidad. ¿Qué se entiende por objetos espaciales? En el texto del tratado, el término objetos espaciales se menciona en el artículo 10 sin definirlo. La definición aparece en el Convenio de Responsabilidad del 72 y luego en el Convenio de Registro del 75. ¿Qué dice? El término objeto espacial denotará también las partes componentes de un objeto espacial, así como el vehículo propulsor y sus partes. La definición es insuficiente y parcial. No queda claro qué es un objeto espacial, pero sí que las partes componentes lo integran. Restaría determinar si el concepto partes componentes, si en el concepto partes componentes estarían comprendidos los desechos espaciales. Dábamos al principio de la charla una definición general de los desechos espaciales. Hay otras definiciones. La NASA, la Academia Internacional de Astronáutica, la Unión Europea, el COPUS, la International Law Association, todos ellos han, en sus tareas, han creado una definición sobre desecho espacial. Las características más comunes que se mencionan en todas estas definiciones es que se trata que son de objetos
que son hechos por el hombre, que se encuentran en la órbita terrestre, que no son funcionales y que no volverán a serlo. El Tratado del Espacio de 1967, si bien, como dijimos, no menciona a los desechos espaciales, algunas de sus disposiciones indirectamente están ligadas al tema, al referirse a los daños producidos por los objetos espaciales en la Tierra, el espacio aéreo o el espacio ultraterrestre, estableciendo las consiguientes responsabilidades y contemplando también el cuidado del medio ambiente espacial. En cuanto a la atribución de responsabilidad, el artículo 6, por ejemplo, establece que la responsabilidad internacional de las entidades gubernamentales o no gubernamentales que realicen actividades en el espacio. Esto significa que una compañía privada que realice un lanzamiento desde un estado específico caerá bajo el control de ese estado y a su vez ese estado será responsable por todas las actividades de esa empresa privada. Por su parte, el artículo 7 contempla la definición la responsabilidad de los estados de lanzamiento por los daños causados a otro estado parte o a sus personas naturales o jurídicas por los objetos espaciales o sus partes componentes en la Tierra, en el espacio aéreo o en el espacio ultraterrestre. El concepto de estado de lanzamiento se encuentra en el convenio de responsabilidad y en el convenio de registro, que lo definen como el estado que lance o promueva el lanzamiento de un objeto espacial o un estado desde cuyas instalaciones, desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lance un objeto espacial. El artículo 8, por su parte, dispone que un estado que registra el objeto espacial mantiene la jurisdicción y el control sobre el mismo mientras se encuentre en el espacio. Con respecto a la protección del ambiente espacial, el artículo 9 establece que los estados partes deberán tener debidamente en cuenta los intereses correspondientes de los demás estados partes y tratarán de llevar a cabo sus actividades sin provocar una contaminación nociva de ese ámbito. El artículo dispone también que si un estado parte tiene motivos para creer que la actividad experimento que va a llevar a cabo puede crear un obstáculo capaz de perjudicar las actividades del otro estado, deberá hacer las consultas internacionales correspondientes antes de iniciar el experimento. Si bien, como decíamos, estos artículos no se refieren directamente al tema de los desechos espaciales, imponen a los estados, por un lado, responsabilidad por los daños causados por los objetos espaciales o su parte componente, y por otro, establecen la necesidad de no contaminar el espacio. De todas maneras, es importante destacar que los tratados espaciales de Naciones Unidas fueron concluidos antes del llamado movimiento ambiental, movimiento que se arraigó en el mundo. Estos instrumentos jurídicos, los espaciales, tenían pocas disposiciones que protegieran el ambiente de manera categórica. Y a pesar de que las potencias espaciales expresaron públicamente sus intenciones de comprometerse con la protección del planeta, no había gran preocupación por el ambiente espacial y tampoco interés en verse ligados por rigurosas obligaciones de protegerlo, las que les impedirían el desarrollo de muchas actividades espaciales que estaban surgiendo en esos momentos. El Tratado del Espacio entonces no aborda suficientemente el tema de los desechos espaciales, ni establece obligaciones y sanciones a los estados partes. No hace referencia a los desechos espaciales, no define términos como la contaminación nociva o el objeto espacial y otros. Es decir, las obligaciones jurídicas bajo el tratado son inciertas. En el COPOS se entendió que las disposiciones del Tratado del Espacio no estaban completas y que debería contarse con un régimen más preciso, el que fue establecido luego en el Convenio de Responsabilidad.
El Convenio de Salvamento y Devolución de Astronautas del 68 establece, entre otras obligaciones, la del Estado de restituir los objetos espaciales o sus partes componentes que hayan caído en su territorio. Lo que pasó en nuestro país y en Argentina que mencionábamos hoy. Si el Estado se encuentra donde se encuentra el objeto, piensa que es de naturaleza peligrosa el objeto que se ha encontrado, deberá tomar medidas eficaces para eliminar el posible peligro de los daños. El convenio de responsabilidad del 72, un convenio que llevó 10 años de negociación, cuenta con 98 estados partes, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China, destaca en su preámbulo que a pesar de las medidas de precaución que han de adoptar los estados y las organizaciones internacionales, los estados que participan en actividades espaciales y lanzan objetos, estos objetos pueden ocasionalmente causar daños. Según el artículo 1, se entiende por daño la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales u otros perjuicios a la salud, así como la pérdida de bienes o los perjuicios causados a bienes de estados o de personas físicas o morales o de organizaciones internacionales intergubernamentales. Como habíamos planteado, una de las incertidumbres que plantea este convenio es la referida a la definición de objeto espacial, que es el que causa el daño y del cual se deriva la responsabilidad de los estados partes. Por un lado, es necesario saber qué se entiende por objeto espacial y por otro, definir si se encuentran comprendidos los desechos espaciales en el concepto. Y por ello reiteramos la definición. El término objeto espacial denotará también las partes componentes de un objeto espacial, así como el vehículo propulsor y sus partes. Podrían considerarse partes componentes a los desechos de gran tamaño que sean identificables. Se les aplicaría entonces el régimen de responsabilidad instituido por el Tratado del Espacio, así como también por el Convenio de Responsabilidad. Lo que está en duda es el caso de los desechos espaciales más pequeños, como por ejemplo un trozo de pintura, ya que en ese caso es imposible que tanto el estado que produce el daño como el estado perjudicado puedan definir de a quién pertenece ese pequeño trozo de pintura. Y entonces es imposible atribuir responsabilidad. En cuanto al sistema de responsabilidad estatuido por el convenio, es por un lado de responsabilidad absoluta cuando se trata de daños causados por el objeto espacial de un estado de lanzamiento en la superficie de la Tierra o a las aeronaves en vuelo. Y por otro lado, de responsabilidad basada en la culpa cuando se trata de daños sufridos por el objeto espacial, las personas o bienes a bordo de dicho objeto fuera de la superficie de la Tierra. Y los mismos son provocados por el estado de lanzamiento. Para las víctimas en la Tierra o en el aire, la responsabilidad es absoluta u objetiva. Por lo tanto, no tiene que probar ninguna falta. Solo tiene que probar que el objeto pertenecía al estado de lanzamiento y que las víctimas fueron heridas o lesionadas por el objeto. La única exención de la responsabilidad absoluta, según se establece en el artículo 6, se dará si el estado de lanzamiento demuestra que los daños son total o parcialmente resultado de la negligencia grave o de un acto de omisión con la intención de causar un daño por parte del estado de lanzamiento o de las personas a quienes está represente. De acuerdo con el mismo artículo, no habrá exención de ninguna clase en caso de que no se hayan respetado las normas de derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado del Espacio. Por su parte, el Convenio de Registro de 75 establece la creación de registros nacionales por parte de los estados de lanzamiento,
de los objetos lanzados al espacio, y por otro lado, con carácter obligatorio, la creación del registro central llevado por el Secretario General de las Naciones Unidas. Asimismo, en el preámbulo se establece el deseo de que se registren los objetos espaciales para ayudar a la identificación de los mismos. Y se expresa el convencimiento de que el sistema obligatorio de registro de los objetos lanzados al espacio ayudaría en especial a la identificación y ayudaría a la aplicación del derecho internacional. El convenio adopta la igual definición de estado de lanzamiento establecido en el convenio de responsabilidad y establece en el artículo 6 cuál será la información que el estado de lanzamiento deberá proporcionar al secretario general de Naciones Unidas, con el fin de que la información sea pública para todos los estados partes y que el estado responsable sea identificable para el estado al que le causó el perjuicio y se puede iniciar tan pronto como sea posible una reclamación. Tampoco dice claramente este convenio si los objetos espaciales si los objetos espaciales que deben registrarse son solamente los activos o también los inactivos. No se dice. Como vemos, hay varias lagunas en los tratados espaciales. Hay que tener en cuenta en este convenio también el artículo, lo que dispone el artículo 6, por el que se determina que si un Estado parte no logra identificar un objeto espacial que le haya causado un daño, apelando a la cooperación internacional, principio fundamental del derecho espacial, deberá apelar a la ayuda de los estados que posean instalaciones para la observación y el rastreo espacial, para que de esta manera sea más fácil identificar el objeto que causó el daño. Y por último, el Acuerdo de la Luna del 79 tiene un artículo, el artículo 7, que dispone que al explorar y utilizar la Luna, los estados partes tomarán medidas para que no se perturbe el actual equilibrio de su medio, ya por la introducción de modificaciones nocivas en ese medio, ya por su contaminación perjudicial con sustancias ajenas al medio, ya por cualquier otro medio. Podría entenderse que la frase "por cualquier otro medio" incluye la contaminación del ambiente de la Luna provocada también por la generación de desechos espaciales. Aunque quizás parezca demasiado exagerado interpretar que la contaminación sea tan grande que pueda perturbar el equilibrio existente. Bien, dada la preocupación existente, tanto nacional como internacional, por este tema, por el aumento y el peligro que representan los desechos espaciales, para el presente y para el futuro de las actividades espaciales, diversos organismos nacionales e internacionales han propuesto la adopción de medidas de mitigación de los desechos espaciales, las que han sido practicadas por muchos estados y adoptadas por otros en sus legislaciones internas. Así tenemos las directrices del Comité Interinstitucional sobre Reducción de los Desechos Espaciales, que fue ideado en principio por la NASA y a la cual se unieron luego otras agencias espaciales, las más importantes, que tiene por fin coordinar todo lo relativo entre las agencias, todas las actividades relacionadas con las cuestiones vinculadas a los desechos espaciales, naturales o artificiales, y elaboró un conjunto de directrices. También tenemos las directrices para la reducción de los desechos espaciales del COPOS, que fueron aprobadas en 2007. Y el proyecto de Código Internacional de Conducta de la Unión Europea, que comenzó a idearse en 2008,
y al igual que las otras medidas propuestas, las directrices propuestas por los otros organismos, son, desde el punto de vista, no son vinculantes y son un conjunto de guías o de principios que se aplican de manera voluntaria, tanto para las actividades civiles o militares, tanto por estados como por empresas privadas. La recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de 2010 se refiere particularmente a la protección de la órbita geoestacionaria. Y es una guía también que dispone las órbitas donde podrían depositarse los satélites geoestacionarios que no estén más operativos. Por su parte, la Agencia Espacial Europea, la ESA, también emitió una instrucción administrativa en 2014 basándose en estos antecedentes. Y en noviembre de 2020, la ESA firmó un contrato por 86 millones de dólares, de euros, perdón, para adquirir un servicio único. Se va a adquirir un servicio que constituye la primera misión de desorbitación de basura espacial. Veamos algunas de las medidas tomadas por los países latinoamericanos. Varios países han respaldado tanto las medidas propuestas por la Comisión Interinstitucional, como por el COPOS, y, como decíamos, sus organismos nacionales aplican las prácticas de reducción acorde a esas directrices, y también otros han creado normas nacionales basadas en dichos documentos. En el caso de Argentina, si bien no se ha dictado ninguna norma nacional al respecto, ha declarado, al igual que otros estados, como miembro del COPOS, respeta, adhiere a las directrices elaboradas por el COPOS y apoya asimismo las directrices de la Comisión Interinstitucional. Cabe señalar que a finales de 2011 la CONAE ha implementado un sistema operativo para el monitoreo de reentradas de objetos espaciales, que funciona a las 24 horas, los 365 días del año, y está a disposición tanto de los organismos encargados de la gestión de riesgos como del público en general. Es decir, que es una información amplia. Como ya lo habíamos mencionado también, en 2016 se anunció que la CONAE que se iba a instalar en la provincia de Salta un observatorio desde el cual se vigilaría la basura espacial, los asteroides, los objetos potencialmente peligrosos que circundan la Tierra. Brasil, por su parte, el Instituto de Pesquisas Espaciales, el INPE, a través de su Centro de Seguimiento y Control de Satélites, ha llevado a cabo análisis sobre colisiones de desechos espaciales a partir de una alerta de riesgo de colisión recibida del Centro de Control de Satélites de Xi'an. Los datos orbitales de los desechos y otros objetos en órbita han sido recabados, han sido obtenidos de la página web de la NORAD que mencionábamos hoy. En 2017, fuentes oficiales en Brasil anunciaron que un observatorio comenzaría a operar próximamente a través de un gran telescopio cedido por Rusia, en el cual se ubicaría en la provincia de Minas Gerais, en el estado, perdón, de Minas Gerais, y donde, a través del cual, de este sistema, permitiría localizar la basura espacial y montar una base de datos sobre la localización y la órbita de los diferentes objetos, así como sobre la posibilidad de colisión
de los mismos satélites artificiales o con la Tierra. Y México, por su parte, también ha adherido a las directrices del Cuopos y del Comité Interinstitucional. En ese sentido, sus universidades, a través de sus universidades públicas, la UNAM y otros centros de estudio, han seguido investigando el tema de los desechos espaciales y han hecho trabajos sobre la detección de las partículas espaciales, sobre modelos matemáticos, la medición, en fin, planes para la protección. Y cabe destacar también que México en 2019 participó en el 53 periodo del Comité Jurídico de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de Cuopos, junto con Alemania, la República Checa y Canadá presentaron la iniciativa de crear un compendio de normas para la reducción de los desechos espaciales, que es el primer, se considera que es el primer documento con información directa de los Estados miembros sobre medidas de regulación para la reducción y eliminación de los desechos espaciales. Ahora bien, para solucionar estos temas desde el punto de vista jurídico, se han hecho una serie de propuestas, de sugerencias. Así, hay quienes interpretan que se podría solucionar el tema a través de la adopción de un nuevo tratado internacional, a través del desarrollo de normas de derecho internacional consuetudinario, a través de la reforma del Código del Convenio de Responsabilidad de 1972, y a través de la creación de un fondo compensatorio. En cuanto a la adopción de un nuevo tratado internacional, ya hemos visto que el último tratado que se adoptó fue el Tratado de la Luna de 1979, y que luego de ese tratado no hubo más intenciones de crear, elaborar ningún otro tratado, ni siquiera hubo revisión de los mismos, revisión que está comprendida en todos los tratados, es decir, tienen la posibilidad en X número de años de revisar su contenido a efectos de hacer algún cambio, lo que no ha sucedido. Es decir que no se ve como algo una solución factible, no es viable. La segunda propuesta consiste en considerar que todas estas directrices que hemos mencionado y otros documentos pueden ser considerados como normas de derecho consuetudinario. Y según el artículo 39 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, dice que la costumbre internacional es una prueba de una práctica aceptada como derecho. La existencia de una norma consuetudinaria implica dos cosas. Entonces, por un lado, una práctica de los estados, y por otro, la opinio iuris, es decir, la consideración que son costumbres aceptadas como derecho. Y las directrices y otros instrumentos similares que hemos visto no son considerados normas. Y si bien algunos estados las practican, son de cumplimiento voluntario. Otros, como dijimos, proponen reformar el convenio de responsabilidad. Los reclamos, bueno, se basan en distintos criterios: cambiar el tipo de responsabilidad, hacerlo más efectivo, más estricto, digamos, establecer solamente un régimen de responsabilidad absoluta, definir algunos términos que no están definidos. En fin, lo que pasa que, sí, aunque esto se diera, que no se va a dar, en los casos en que los desechos espaciales fueran inidentificables, no sería posible aplicar el convenio. Y en cuanto a la creación de un fondo internacional destinado a indemnizar justamente los daños provocados por desechos espaciales,
Dicho fondo se constituiría por aportes hechos por quienes participan en las actividades espaciales, cuyas contribuciones serían proporcionales a la cantidad estimada de desechos espaciales que produciría una misión determinada. El dinero se utilizaría para compensar los daños causados por desechos espaciales inidentificables, que no permiten al damnificado realizar un reclamo, ya que no se puede determinar quién es el culpable. Esta propuesta también ha sido objeto de críticas. Por un lado, se dice que los daños no siempre pueden ser atribuidos a desechos artificiales. Pueden haber daños también causados por objetos o desechos naturales. También se dice que es muy difícil calcular cuántos desechos podría producir una misión. Y la probabilidad de accidentes que hagan necesaria la creación del fondo es extremadamente pequeña, dicen algunos, y causarían innumerables disputas para determinar cuánto dinero tendría que aportar al mismo. Sin perjuicio de estos argumentos, quizá podría ser que esta última opción fuera un poco la más posible de adoptar, aunque tenemos que tener en cuenta que para que se adoptara la misma habría que contar con el acuerdo y aprobación de los principales actores espaciales. Por lo tanto, también es un freno muy importante a que se pueda lograr esta situación. Ahora bien, como decíamos al principio de esta charla, la sostenibilidad a largo plazo de las actividades del espacio en el espacio extraterrestre se puede poner en peligro por múltiples factores, entre ellos lo que estamos viendo ahora, la generación de desechos espaciales. La Comisión del Espacio de Naciones Unidas se ocupó del tema y creó en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Técnicos un grupo de trabajo sobre el tema de la sostenibilidad, que elaboró un conjunto de directrices con miras a establecer un enfoque amplio de la promoción de la sostenibilidad a largo plazo. En 2019, estas directrices fueron aprobadas y brindan las mismas una orientación para ayudar a garantizar el uso sostenible del espacio. El objetivo de estos preceptos o guías es mantener al espacio ultraterrestre como un lugar estable y seguro, que pueda ser utilizado para fines pacíficos, que esté abierto para su exploración y utilización por parte de las generaciones presentes y futuras, en interés de todos los países, independientemente de su condición o su desarrollo económico o científico, sin discriminación de ninguna índole y teniendo en cuenta principalmente el principio de la equidad. Es decir, ni más ni menos, establecer todo lo que dicen los tratados espaciales. Las directrices tienen, como dijimos, el propósito de ayudar a los estados y a las organizaciones internacionales, intergubernamentales, individual y colectivamente, a mitigar los riesgos relacionados con la relación de actividades en el espacio ultraterrestre, de manera que se puedan mantener los beneficios actuales y se puedan aprovechar las oportunidades futuras. Y esto se puede lograr a través de la cooperación internacional. Como ya lo dijimos también, son voluntarias, como las anteriores directrices que me he mencionado, no son jurídicamente vinculantes en virtud del derecho internacional, pero toda medida que se adopte para su aplicación debería ser conforme a los principios y normas aplicables del derecho internacional, en particular del derecho espacial. Se han formulado con la intención de mejorar la práctica de los estados
y las organizaciones internacionales en la aplicación de los principios y normas pertinentes. Y aquí vemos algunos de los capítulos, los capítulos que integran esas directrices, dentro de los cuales hay una docena de directrices dentro de cada ítem. Simplemente para que tengan una idea en general cuáles son los temas, los grandes temas que se tratan en dichas directrices. Y no queríamos terminar esta presentación sin hacer mención a la Agenda 2030 que está llevando a cabo, que está considerando las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, con la participación de más de 190 Estados miembros, ha desarrollado esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible con el fin de mejorar el desarrollo humano, en la que se establecen 17 objetivos de desarrollo sostenible. Son los que tienen aquí en pantalla. Todos vinculados al mejoramiento de la calidad humana de la vida del hombre en la Tierra. Las Naciones Unidas han reconocido siempre la importancia de la tecnología espacial y valoran el apoyo que la misma puede ofrecer en la consecución de los objetivos del desarrollo. Baste poner a título de ejemplo los satélites de teleobservación, los sistemas globales de navegación por satélite, a los que podemos agregar la información brindada por los satélites para el cambio climático, la gestión de desastres, en fin, etcétera, etcétera, todas las aplicaciones que hemos visto al principio de esta presentación. Resulta claro, entonces, que el papel que juega la tecnología espacial en el tema del desarrollo sostenible. Por lo que se deberán tomar todas las medidas necesarias, además de las que ya se han tomado, para impedir que se continúen generando más desechos espaciales, que pueden poner en peligro la propia continuidad de las actividades espaciales. Esto es, consideramos que es a manera de culminación, de conclusión, es lo que entendemos que demuestra cuál es la importancia y la necesidad de afrontar este tema y de intentar darle una solución lo antes posible. Y esto era un poco lo que les quería comentar sobre el tema de los desechos espaciales. Muchas gracias y bueno, quedo a disposición cualquier consulta o pregunta que deseen realizar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gallero. Si ven que a veces demoro un poco en empezar a hablar, cuando termina de hablar un ponente, es simplemente para dar tiempo al intérprete de finalizar la interpretación, no es que estamos pensando en otra cosa. Le hago llegar muchísimos agradecimientos de quienes nos están siguiendo por su presentación, que ahí nos iban chateando mientras usted conversaba y nos exponía esta presentación tan exhaustiva y tan detallada sobre la situación de los desechos espaciales, y le hago algunas consultas que nos han que le han hecho llegar particularmente a usted. Primero, Claudia Daniela Suárez Arias, desde Ecuador, dice: doctora Gallero, muy interesante y de actualidad su charla. Me gustaría consultarle lo siguiente. Observamos que los tratados espaciales se detienen en la década de 1970. Para responder a las evoluciones actuales, ¿existe algún proyecto de jurisprudencia internacional en marcha? ¿Proyecto de jurisprudencia? Lo estoy leyendo como dice, sí. Sí. Entiendo, sí. Sí, no me queda claro cuál es el sentido. Creo que hace referencia a... Jurisprudencia se refiere a... De actualización o de nuevos acuerdos. Ah, bien, bien. Bueno, sí, se ha ido avanzando, como vimos, en todos los países, en creación de mecanismos, adopción de directrices,
que hasta ahora, hoy por hoy, es la única posibilidad de darle mayor a un tipo de solución al tema, porque vimos que un nuevo tratado de momento no va a existir, no hay voluntad, y más con esto del florecimiento de las actividades privadas, que es un hecho irreversible. Se cuidan mucho los estados, muchos estados, de no poner muchos límites a la posibilidad de actuación de estas empresas privadas. Así que le veo que el camino va por adoptar las directrices en la manera de lo posible y cumplirlas a rajatabla, como lo están haciendo algunos estados, ya siguiéndolas o incluso incorporando en su legislación interna, que es lo importante, lo que disponen esas directrices. Y eso me parece que es la solución que le veo de momento. Muchísimas gracias. Y abro un paréntesis para hacerle llegar los saludos de la doctora María de las Mercedes Esquivel, que está aquí con nosotros. Le hace muchas gracias. Saludos. Gracias. Y le agradezco también a la doctora Esquivel por estar acompañándonos. Muchas gracias. Pregunta un espectador anónimo. ¿Dónde se pueden encontrar datos acerca de la cantidad de desechos espaciales generados y la proyección de lo que se va a generar? ¿Hay algún sitio web donde se pueda encontrar esta información? Bueno, como dije, hay muchos organismos en distintos estados, como la NORAD en Estados Unidos, que hace un seguimiento de todo la basura y todos los objetos que están circundando la Tierra, y pienso que son de abiertos, porque muchos estados han apelado a esa información para aplicarlo en sus propios países, como el caso de Brasil. De los desechos en sí, se me ocurre las organizaciones que ya están trabajando en ello. Lo que sí hay públicamente es de los satélites circundando la Tierra, que eso sí es una información que tiene Naciones Unidas, aunque a veces tampoco es completa porque muchos estados no registran los objetos lanzados. Entonces, la información nunca es totalmente fidedigna. Gracias. Veo otra consulta sobre el tema del turismo espacial, pero si no me equivoco, Tatiana, ¿es un tema que vas a tratar vos a continuación? ¿O hago la pregunta a Marta? ¿Me escuchás, Tatiana? Tatiana, ¿me escuchás? No, está bien para Marta, obrigada por eso. Okay. Entonces, Marta, te toca a vos, de María Luján sí. Flores. Sí. Dice que una cuestión que le preocupa es la incidencia del turismo espacial y su impacto ambiental. Si nos puedes comentar un poco al respecto. Bueno, el turismo espacial, que ya hace un tiempo era un proyecto, ya está en marcha y ya hemos visto más de un lanzamiento con 3 o 4 turistas que van a la órbita, hacen un paseo suborbital. Es como todo, el tema espacial se aplica tanto en el espacio como en la tierra y en los mares y todo. Va avanzando la tecnología y ahora se van incorporando los empresarios privados multimillonarios que están dedicados solamente al turismo espacial. Y entonces es muy difícil realmente que los estados puedan, hay distintos estados, algunos son muy respetuosos de los temas ambientales, otros dan más prioridad a lo que puede ser las ganancias que le generan las empresas privadas que tienen que tener la anuencia de sus estados para realizar sus actividades. En fin, las situaciones son disímiles. Lo que sí, por supuesto, yo creo que cada vez más hay a nivel internacional una preocupación por la cuestión ambiental y en esto debemos enfocarnos en las Naciones Unidas
en el COPOS, que es quien debe, digamos, allí están representados muchos estados, y allí debe tratarse de que las normativas espaciales, si bien, como decíamos, en el campo espacial no son muy amplias ni tampoco contemplan todos los aspectos, pero ya hay, están las directrices que acabo de poner, algunas de cuáles son y de qué se tratan. Se está trabajando en el tema y, bueno, no es una cosa de un día para el otro, pero lo que sí es que es importantísimo que los estados adopten estas directrices y respeten no contaminar el ambiente. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el turismo espacial, que si bien recién comienza, tiene perspectivas de un gran desarrollo en los próximos años. Así que estamos a la expectativa de cuál es la reacción de los distintos estados con respecto a esto, ¿no? Y hablando de estados, y un tema que conversábamos antes de lanzar el webinar hoy, que sabíamos que iba a venir la pregunta al respecto. Javier Enríquez Méndez Gómez le pregunta si considera que el marco legal es insuficiente para eventos sucedidos como el del día de ayer, cuando las pruebas de un misil satélite impactó un satélite en órbita que generó desechos y puso en peligro la seguridad de los astronautas de la Estación Internacional Espacial. ¿Cree que hay algo que se pueda hacer al respecto? Bueno, como dijimos, sí. Lo que pasa actualmente es que los tratados espaciales en muchos casos no resultan suficientes, pero se puede apelar a otros mecanismos para tratar de complementar lo que los tratados espaciales no han previsto. Y lo mejor sería que se pudiera, estas directrices que son muy buenas y que contemplan todos los aspectos que nos preocupan, pudieran llegar a tener un carácter jurídico vinculante, no simplemente que fueran recomendaciones, sino que los estados las adoptaran como verdaderas normas, ¿no? Y bueno, eso vuelve otra vez, tiene que ser en el seno del COPOS, la subcomisión jurídica tiene que tomar cartas en el asunto, y bueno, los estados allí, porque más allá de que sean las empresas privadas, los estados son los responsables por lo que las empresas privadas realizan en el espacio, porque de acuerdo a la normativa, todas las actividades nacionales, ya sea por organismos gubernamentales o no gubernamentales, son responsabilidad del Estado. Entonces, los estados tienen que finalmente ponerse de acuerdo y realmente tratar de preservar los principios de Naciones Unidas, sobre todo los de la Constitución del Espacio y el Tratado del 67, y ver que todas estas directrices, darles un poco otro valor jurídico para que ayude así a preservar el medio ambiente. Perfecto. No podría haber cerrado mejor, porque respondió incluso otra pregunta que nos había llegado de Estibaliz García respecto de si consideraba importante que estas directrices comiencen a ser jurídicamente vinculantes. Así que respondió con broche de oro las preguntas. Quedan otras, pero por cuestiones de tiempo quiero pasarle la palabra a Tatiana. Mañana, cuando descarguemos la grabación, vamos a descargar también las preguntas y haremos llegar, sea a Tatiana o a la doctora Gallero, las correspondientes preguntas para que puedan entrar en contacto directamente con quienes las han hecho. Perfecto. Tatiana, gracias. Dicho esto, agradezco a la doctora Gallero enormemente. Gracias a ustedes nuevamente. Disponibilidad, y ahora sí tengo el gusto de pasar la palabra a nuestra experta y consultora externa Lila en temas de derecho espacial, la doctora Tatiana Viana. Florencia, muito obrigada. Agradeço imensamente a doutora Gallero por ter me precedido e ter aberto as portas para essa discussão tão atual, né? Que nos diz respeito à continuidade, à sustentabilidade das atividades espaciais. Então, eu vou compartilhar a tela.
Ok. Dando continuidade ao tema dos desafios do ordenamento espacial atual, eu compartilharei com vocês, trocaremos um pouco de informações e experiências sobre os aspectos jurídicos da gestão do tráfego espacial e também falaremos de uma outra instituição, de uma organização internacional extremamente importante para as atividades espaciais, que é a União Internacional de Telecomunicações, ainda muito pouco estudada pelos estudiosos do direito espacial, né? Que é a instituição responsável pela regulamentação internacional e gestão do espectro de radiofrequência e dos recursos orbitais. Só para retomar um pouco o contexto em que nos encontramos atualmente, né, que a doutora Marta Gadeiro muito bem nos colocou, vocês imaginam que em pouco mais de 60 anos, né, nós tivemos uma revolução no ambiente espacial. Nós começamos em 1957 com apenas um estado que lançou dois satélites, né? A então União Soviética, que lançou o Sputnik 1 e o Sputnik 2 em 57, né? Logo em seguida, os Estados Unidos lançaram o Explorer 1, depois nós passamos em 2010 com 120 lançamentos, em 10 anos esses lançamentos mais que quintuplicaram, passamos a 581, e nós estamos aqui atualmente em 2020 com 95 estados lançando satélites, e já tivemos até a data do dia 11 de novembro, só nesse ano, o lançamento de 1.573 satélites. Obviamente, são também muitos, a grande maioria são pequenos satélites, que é parte até do desenvolvimento tecnológico que, por sua vez, não é acompanhado par e passo com o desenvolvimento do direito espacial. E por isso a razão de nos encontrarmos em enormes dificuldades para enfrentarmos os novos problemas advindos de novas tecnologias, novas perspectivas, novos atores no espaço extraatmosférico. Dos países membros da ILA, nós sabemos que são 20 países da América Latina mais a Itália, nós temos em média 150 objetos lançados no espaço extraatmosférico. O primeiro estado membro da ILA a lançar um satélite foi a Itália, com o San Marco 1, em 1964. Então, agora, vamos fazer uma pequena comparação na tabela que nos trouxe, inclusive, o professor Olavo, que são os dados do Centro de Operações Espaciais da ESA, lá em Darmstadt. Nós temos dados comparativos de fevereiro de 2020, que vocês veem na cor viola, e em vermelho, novembro agora, de 2021. Olha como nós temos uma outra perspectiva de velocidade e intensidade de atividades espaciais. Então, de 57 a hoje, nós tivemos, no ano passado, 5.560 satélites lançados, né? foguetes, e só nesse ano, até novembro desse ano, que ainda não terminou, já tivemos 6.120 no total, ou seja, tivemos aí uma média mais de 1.000 lançamentos. Nós tivemos no ano passado, 9.600, né? Somando com esse ano, estamos já a 12.170 satélites lançados. Então, nós temos aí uma média de quase 3.000 satélites a mais, né? Tivemos 5.500, estamos já a 7.630 satélites em funcionamento, né? Satélites lançados no espaço atualmente, nós temos 7.630. Em funcionamento, no ano passado, nós tínhamos 2.300. Nesse ano, até novembro, nós já temos 4.700 satélites em funcionamento. Então, por aí vocês percebem a dinâmica e a intensidade das atividades de lançamento atualmente. E os detritos rastreados? Vocês sabem que até as capacidades de rastreamento, né, dos mais avançados sistemas de rastreamentos que nós temos atualmente, eles podem rastrear objetos, né, de no mínimo 10 centímetros.
Nós temos aí rastreados aproximadamente, foram rastreados o ano passado, 22.300. Esse ano, 29.600. E aí temos que somar aí os mais 1.500 de ontem. Temos número estimado de explosões. Foram detectadas 500 explosões anônimas, né? Desde 57 até o ano passado. E tivemos mais 130 só nesse de fevereiro do ano passado até novembro desse ano. E o total de massa de objetos, que é impressionante. Nós temos um total de massa de objetos de 8.800 toneladas de 57 até fevereiro de 2020, mas esse ano nós já aumentamos aí de 1.100 toneladas em um ano. Então, realmente impressiona essas quantidades, impressiona ainda mais, né, a nossa incapacidade de enfrentar de forma efetiva essa situação. Então, esses foram os antecedentes, né, das discussões sobre a necessidade de se criarem algumas regras para o tráfego espacial no mesmo modelo que nós temos para o tráfego aéreo. Então, quais são os antecedentes dessas discussões? A intensidade e a diversidade das atividades espaciais, isso se dá justamente pela evolução da nanotecnologia, as constelações de pequenos satélites, né? Os serviços em órbitas, as manobras anticolisões que aumentam a cada dia, e isso aumenta ainda mais o risco de colisões. Temos um aumento exponencial do risco de acidentes, obviamente devido à intensidade, à intensificação do número de lançamentos, como nós vimos no slide anterior, as operações em órbita que têm aumentado muito, a questão da reentrada dos objetos espaciais e restos de objetos, né, restos de lançadores, né, os detritos, o risco para os aviões em voos, inclusive para os seres vivos. Todos os seres vivos, seres humanos, os animais, a natureza, que nós já tivemos alguns casos de contaminação ambiental na reentrada de objetos espaciais. E aí entra a questão do desenvolvimento lento do direito espacial, como eu disse anteriormente, que não acompanha a rapidez do desenvolvimento tecnológico. Não que não seja... O normal, porque o direito ele não tem que acompanhar para e passo o desenvolvimento tecnológico em todos os momentos, porque o direito ele tem uma outra lógica, ele tem uma lógica da sua evolução, ele tem uma lógica de reflexão para o futuro, como tiveram os tratados no momento da sua construção e elaboração. Porém, o que nós temos hoje é realmente uma situação muito complexa, onde nós temos uma série de problemas que ao longo das décadas de realização de atividades espaciais não foram resolvidas e nos encontramos numa situação realmente que corremos o risco de não podermos mais efetuarmos lançamentos daqui a alguns anos se realmente medidas efetivas não forem tomadas. O que nós temos hoje são as chamadas soft law, são as normas non-binding, não obrigatórias, né, que deixam os estados, as suas consciências, a sua capacidade de impor às suas empresas certas regras, né? Tivemos algumas iniciativas em nível internacional, como o grupo, né, de expertos, né, que foi solicitado pelas Nações Unidas para tratar de algumas medidas, né, de transparência, de criar confiança entre os atores espaciais. Esse grupo ele ofereceu, inclusive, um relatório muito interessante que é disponível no site da UNOSA, mas que fica um pouco podemos dizer, como dizemos, um direito letra morta, se não for aplicado efetivamente pelos estados. Tivemos a tentativa da União Europeia com seu Código Internacional de Condutas, que não foi adiante, foi suspenso em 2007, devido a algumas questões não aceitas por outros países extra-União Europeia. E aí, a comunidade internacional, né, no seio do Comitê das Nações Unidas para o Espaço, para o Uso do Espaço, do Subcomitê Jurídico e também do Subcomitê Científico e Técnico, tem desenvolvido algumas ideias e propostas para elaborar normas, né, de Space Traffic Management, né, de algumas normas regulatórias.
muito espelhando-se nas regras da OAC, né, da Organização da Aviação Civil Internacional e também da UIT, da União Internacional de Telecomunicações. Então, as duas grandes áreas, né, que devem ser regulamentadas, segundo os estudiosos do Space Traffic Management, seriam as regras técnico-científicas e as normas regulatórias, né, que são mesmo as regras de tráfego espacial. Essas regras seriam regras para o lançamento, para as operações em órbita e para as reentradas. Não é que não existam algumas normas, inclusive já previstas nos tratados de lançamento, mas o que falta é essa harmonização e uma coordenação internacional dessas regras. Essa é a grande dificuldade, colocar em acordo todos os países membros do COPUS, né? Nós sabemos que todas as decisões, né, devem ser aceitas por todos, né? São as regras do COPUS. Então, essa é a grande dificuldade que enfrenta a comunidade internacional. Então, em 2016, o Comitê para o Uso Pacífico do Espaço criou um novo item, aprovou, né, um novo item na agenda, que é justamente, foi uma proposta da Alemanha em 2016, o novo item é justamente para estudar novas regras, né, sobre Space Traffic Management, né? E também nós já tivemos alguns estudos, né, fora do COPUS, já desde 2006, né, pela Academia Internacional de Astronáutica, sobre algumas regras de Space Traffic Management. Mas essa questão ela já vem desde a década de 80. Se nós lembrarmos o grande jurista Lubos Perek, da República Tcheca, o astrônomo, desculpa, ele era um astrônomo, mas ele tinha uma sensibilidade jurídica muito grande. Ele já em 86, durante, né, os encontros da IAC, né, e também nos workshops de Space Law do Instituto Internacional de Direito Espacial, ele já alertava a comunidade internacional sobre os problemas derivados do aumento de detritos e dos riscos de colisões e chamava a atenção da comunidade internacional para a elaboração de regras comuns para o tráfego espacial. E aí, em 2018, saiu esse estudo da Academia Internacional, né, sobre Cosmic Studies on Space Traffic Management. Ele é disponível, é muito interessante o material. Quem tiver interesse na matéria pode estudar esse material. Eles definem, né, as regras de tráfego espacial como um conjunto de disposições e técnicas e regulamentos regulamentares para promover o acesso seguro ao espaço, às operações no espaço e ao retorno do espaço para a Terra, livre de interferência física ou de interferência nas radiofrequências. E aí podemos citar também, como embasamento jurídico atual, o artigo 9 do Tratado do Espaço, né, que é considerado a base jurídica para a proteção do ambiente espacial, que foi citada pela doutora Gageiro na sua apresentação, que contém alguns princípios basilares, né? O primeiro é a cooperação e assistência mútua, e due regard, que é previsto no artigo 1º do Tratado do Espaço, e repete no artigo 9º, também temos o princípio da não contaminação, de evitar modificações nocivas ao meio ambiente da Terra, e esse é muito importante, o terceiro princípio, que é o direito de consultas internacionais no caso de atividades prejudiciais ao ambiente cósmico e ao interesse de outros estados. Esse princípio, ele abre a oportunidade para a diplomacia, né? Então, essas consultas, elas são feitas através de canais diplomáticos, por intermédio do Escritório das Nações Unidas, né, para o Uso Pacífico do Espaço, a UNOSA, que pode justamente coordenar-se com os países envolvidos e abrir um canal diplomático de discussão caso um Estado entenda que as atividades de outro Estado sejam prejudiciais ao ambiente espacial. E, como a doutora Gageiro nos disse, uma outra resposta da comunidade internacional, através do Comitê do Uso Pacífico do Espaço, foi a aprovação em 2019, depois de bem 9 anos, quase 9 anos de trabalho do grupo de trabalho
do subcomitê científico e técnico foi a aprovação das 21 guidelines, né, do seu preâmbulo sobre as diretrizes para os estados para garantir, né, que as atividades espaciais não causem ainda mais, porque danos já foram causados, mas não causem ainda mais danos ao meio ambiente espacial e à segurança das atividades espaciais. Nós temos aí a foto do nosso André Ripple, que estará conosco na próxima quinta-feira, que inclusive ele era o presidente do COPUS, era o chair do COPUS, né? Ele dividiu a presidência com a nossa Rosa Maria Arellano do México, era toda uma presidência da América Latina, e tivemos a satisfação que o André realmente festejou muito, junto com todas as delegações presentes, a aprovação dessas guidelines. Mas o interessante é que, obviamente, são guidelines, não são instrumentos obrigatórios, dependem, como eu repito, da boa vontade dos estados de implementarem essas guidelines através de normativas internas. E qual é o desafio atual justamente percebido pelo COPUS? É a implementação dessas diretivas, né? Então, como eles perceberam que muitos estados ainda não estão maduros suficientes para implementar essas diretivas, né? O grupo de trabalho, ele foi renovado por mais 5 anos, né? E agora o grupo de trabalho sobre, né, a sustentabilidade das atividades espaciais 2.0. O presidente é um indiano, não me peçam para pronunciar o seu nome, está escrito aí na diapositiva, vocês podem ler. Ele é o novo presidente do subcomitê jurídico. Anteriormente nós tínhamos a África do Sul e agora nós temos a Índia como presidente, não do subcomitê, perdão, do grupo de trabalho sobre a sustentabilidade das atividades espaciais, que vai focar agora nas best practices e na implementação das diretrizes. E também na possibilidade de que novas diretrizes sejam criadas a partir da experiência dos países. Bom, só para voltar antes de eu entrar na União, então essa seria uma introdução sobre a questão do Space Traffic Management. Vocês perceberam que estamos ainda alguns anos na fase de discussão, elaboração, de como essas regras podem vir a serem organizadas, elaboradas em um único documento, aprovada pelos países e aplicadas. Algumas delegações, como por exemplo a Rússia, já propôs, inclusive no subcomitê jurídico, a criação de um organismo internacional, como nós temos para as regras da aviação civil, né? A OACI, que é a Organização para a Aviação Civil Internacional, ICAO, né, em inglês, na sigla em inglês, mas essa proposta russa, à época, não foi aprovada, né, teve, aliás, contraposições de outros países, inclusive dos Estados Unidos. Então, a questão ainda é em discussão. Onde se criar essas regras? Ok, podemos criá-las no COPUS. Como elas serão aplicadas? Sabemos que é extremamente complexo e requer um secretariado permanente, requer pessoas competentes, permanentemente focadas no STM. Então, vamos acompanhar a agenda item do COPUS e ver no próximo ano o que será discutido, em que conclusões chegarão as delegações. Então, eu entro agora na segunda parte da apresentação, que é a apresentação de um órgão, de uma organização internacional extremamente importante para a segurança também, sustentabilidade também, de um outro, de uma outra aspecto do ambiente espacial, que são as frequências e as órbitas, né? Que sem elas os satélites não podem se comunicar, sem as radiofrequências. E a União Internacional de Telecomunicações é uma organização criada em 1965, ela foi criada em 1865, inclusive
já foram comemorados 150 anos da UIT. Em 1949, ela foi reconhecida como Instituto Especializado das Nações Unidas, né, para gerenciar os recursos de órbita e do espectro de frequências de forma eficiente, equânime, para todos os países. E os países, eles são denominados administrações na UIT. Ela tem praticamente o mesmo número de países de Estados-membros das Nações Unidas, são 193 Estados-membros, mais de 700 membros associados do setor público e do setor privado, e desde 2010 tem centros, inclui também o centro de pesquisas para as universidades, que são chamados sector members. Os principais instrumentos jurídicos da UIT é a sua Constituição, né, e a Convenção das Telecomunicações e as chamadas Radio Regulations. As Radio Regulations, elas são atualizadas a cada quatro anos nas conferências mundiais sobre os regulamentos rádios. Então, ela é muito dinâmica, a UIT. Essa é a vantagem da UIT, a diferença, né, do corpus com relação aos tratados, porque nós sabemos que os tratados internacionais, eles não são cláusulas pétreas, eles podem ser modificados, né, de acordo com as partes que os ratificaram. Apesar que agora no COPUS nós temos essa grande resistência a modificar os tratados, mas isso não tem nenhum impedimento pela Convenção de Viena sobre os direitos dos tratados. Já na UIT, por serem normas extremamente técnicas e que eles têm necessariamente que acompanhar a evolução tecnológica, a cada quatro anos eles atualizam as normas das Radio Regulations, que é muito importante. E um outro instrumento muito importante da UIT, que é o Registro Internacional de Frequências, né? O Registro Master, que é o Master Register da UIT, onde todas as frequências, né, aprovadas após uma série de instrumentos de coordenação, elas garantem a inclusão e o registro no Master, dá aquela posição orbital e aquele espectro de frequências o que nós chamamos de proteção internacional no caso de interferências nocivas, né, e conflitos de posições orbitais. Eu vou passar um pequeno filme de 2 minutos que explica um pouco um setor importante, que é o setor dos regulamentos rádios, que justamente regulamenta toda a parte do espectro de frequências de satélites. Experiments with radio transmissions started over 175 years ago. In 1895, a Russian professor, Alexander Popov, sent and received a wireless signal across 600 meters. In 1901, Guglielmo Marconi sent the first transatlantic radio signal from southwestern England to Newfoundland. In 1906, 29 maritime states signed the first international radio telegraph convention. For more than a century, the radio regulations have been the international treaty governing the global use of radio frequency spectrum. The 1927 Washington Radio Telegraph Conference established the International Radio Consultative Committee, CCI. At the 1932 Plenipotentiary Conference, the International Telegraph Union was renamed the International Telecommunication Union. Also known as the Space Conference, the Radio Conference in 1963 had as its main task the allocation of an adequate number of frequencies from outer space. The dramatic rise in demand for frequency assignments since the 1940s caused severe congestion in the lower frequency bands and an evident need for additional frequency bands. The 1979 World Administrative Radio Conference took more than 3 months to revise the ITU table of frequency allocations. The radio regulations are now revised and updated regularly. ITU World Radio Communication Conferences, WRCs, are at the heart of these updates for existing systems and new technologies, such as fifth generation technologies, which will revolutionize communications around the world. For over 100 years, each WRC has taken important decisions on the enhancement of safety at sea for communication systems, spectrum, radio frequencies, rules, and standards. The regular updating of the ITU radio regulations paves the way for new, more innovative ways to connect the world on Earth and in space.
The radio regulations are a crucial accelerator towards the achievement of all the UN Sustainable Development Goals. Então, por que regulamentar o uso de recursos das órbitas e do espectro de frequências? Percebemos que, em primeiro lugar, para antecipar os riscos de interferência e maximizar o uso dos recursos, porque nós sabemos que os recursos também das órbitas de frequências, eles são limitados, principalmente na órbita geoestacionária, que muitos a chamam órbitas geomilionária, que é a órbita onde estão os satélites de telecomunicações, mas também a órbita baixa e média, com o lançamento das grandes constelações de pequenos satélites, já existe um grande problema de saturamento. Então, o regulamento de radiocomunicações, ele é um tratado internacional, mas ele permite, ele é interessante esse regulamento, ele permite a adaptação às novas tecnologias e às necessidades do setor privado. Então, é bem interessante um estudo comparado com o regulamento, os regulamentos rádios, né, o tratado do regulamento das radiocomunicações com os tratados espaciais. Seria muito interessante fazer uma comparação. Mesmo porque os tratados do direito espacial, um outro pecado é que eles não permitem também canais de diálogos com outros tratados, como, por exemplo, os tratados de proteção ambiental. Então, são todas pequenas questões jurídicas que, para os estudiosos de direito comparado, seria bem interessante. Outra importância também de regulamentar o uso de recursos orbitais e de frequências é que as tecnologias de satélite dependem da disponibilidade de frequências para operarem sem interferência, porque se houver interferência, não há comunicação. Então, vamos muito rapidamente resumindo, obviamente, porque é muito mais complexo, mas eu não posso cansar vocês com informações muito complexas com relação à coordenação do uso de frequências e de órbitas, mas é importante que vocês tenham uma noção básica de como funcionam esses princípios, né? Que é uma importância basilar para a diplomacia e para o respeito também às tradições e costumes da OIT, que são alguns princípios também utilizados no subcomitê jurídico e no comitê para o uso pacífico do espaço. A diplomacia e o respeito às tradições. Isso é muito importante porque, ultimamente, nós temos ouvido falar sempre da entrada dos privados, né? Das atividades comerciais privadas e dessa revolução que tem sido feita desde o ano 70, a partir dos anos 70, com uma política mesmo dos Estados Unidos, né? De transferir tecnologia para os privados e se concentrar mais nas atividades de defesa, nas atividades de exploração espacial e deixar para os privados atividades de sensoriamento remoto, telecomunicações, etc. Mas vocês não podem deixar de sempre ter em mente que os atores principais nas atividades espaciais são os estados. São os estados os responsáveis perante a comunidade internacional pelas atividades dos privados. Por isso a importância que os estados devem regulamentar nacionalmente, internamente, suas atividades espaciais. Porque por qualquer dano, a responsabilidade internacional é do Estado. Isso é importante ter sempre em mente. E não é diferente na OIT. Quem trata o coordenamento, a coordenação de frequências e órbitas são os Estados, que são chamados administrações. Então, quando se dá o procedimento de coordenação do uso de espectro de frequências? Quando um Estado, né, ele pode ter sido solicitado, pode ser para ele mesmo, a necessidade dele mesmo Estado, ou mesmo de um privado que solicita ao Estado, de que seja a sua intenção de lançar um satélite e de utilizar um recurso orbital. Então, quando o Estado anuncia, comunica ao IT, a administração, nesse caso é chamada administração dos Estados, de que ela precisa, ele, Estado, deve utilizar uma posição orbital, um espectro de frequência,
inicia-se o processo de coordenação com a União Internacional de Telecomunicações para evitar a interrupção da transmissão de outros satélites para evitar interferências prejudiciais. Esse é o principal motivo. Então, a administração, que é o Bureau, né, do Departamento de Radiocomunicações, ele inicia o processo de coordenação. Num satélite geoestacionário, esse processo pode durar até 7 anos. Então, 7 anos antes do lançamento do satélite, a administração, ou seja, o país, inicia a coordenação com a OIT. E as etapas, basicamente, são 3. A primeira é a informação antecipada, né, das informações básicas da rede satelital. Então, a administração informa ao IT, esse Advanced Publication Information, são essas informações básicas antecipadas, 7 anos antes do lançamento do satélite. Em seguida, inicia algumas informações que são as informações de coordenação. Então, aí a administração indica, né, onde será necessário efetuar a coordenação, porque uma vez que o Estado informa todos os parâmetros da rede satelital, a OIT vai fazer toda uma agenda, uma tabela com todas as administrações que aquela posição pode causar interferência. Por exemplo, vai falar, olha, com satélite italiano, com satélite argentino, com satélite da África do Sul, etc. Então, inicia a coordenação com todas essas administrações. Uma vez que a coordenação é feita, que os problemas são superados, né, através da chamada due diligence administrativa, aí essa coordenação se dá por terminada e aquela rede de satélite ela é registrada no registro mestre, que é o Master International Frequency Register. Uma vez que é notificado e registrado, aí aquela rede ela obtém a proteção internacional, como eu disse para vocês. Se uma outra administração que não fez a coordenação causar interferência, ela deve imediatamente modificar os dados para não continuar causando interferência numa rede que já tem proteção internacional. A rede que tem proteção internacional ela tem prioridade absoluta. E esse período de proteção ele pode durar em média de 15 a 20 anos. Mas os tratados de regulamentação rádio permite também a renovação dessa proteção por período igual. Então, essa é uma outra discussão até inclusive do princípio da não apropriação dos recursos espaciais, né? Porque alguns países estão há décadas ocupando uma posição orbital. Então, essa é uma discussão interessante também para os nossos estudiosos de direito. Com relação aos pequenos satélites, o procedimento é bem mais rápido. Ele pode levar no máximo 9 meses, no mínimo 9 meses, mas pode chegar também a 7 anos. Obviamente, depende do projeto. O procedimento para os pequenos satélites é basicamente o mesmo procedimento para os satélites geoestacionários, para um satélite importante no sentido um grande satélite, né? Mas é muito mais rápido, mesmo porque o tempo também de vida do satélite, do pequeno satélite, ele é muito exíguo e não teria nenhum sentido que durasse 7 anos o procedimento de coordenação. Mas é sempre 3 meses antes, nesse caso. No caso do satélite geoestacionário, as informações antecipadas, elas começam 7 anos antes. Aqui pode-se começar 3 meses antes, né? As primeiras informações para iniciar a coordenação, que pode durar de 9 meses a 7 anos. Importante também deixar muito claro que os satélites, os pequenos satélites são sempre satélites, devem sempre observar todos os regulamentos e os tratados internacionais, inclusive para o registro, né, dos satélites lançados. Os pequenos satélites têm que ser também registrados, inclusive quando eles reentrarem. E quais são os desafios dos procedimentos de coordenação da OIT? Um é o congestionamento da órbita geoestacionária, né? Nós pensamos que o espaço ele é infinito, mas as órbitas não. E o utilizo dessas órbitas que têm uma efetividade para as atividades na Terra, eles são limitados. E isso é
de suma importância para a coordenação e para o uso sustentável do espaço, das atividades espaciais. Segundo, um grande desafio para a UIT na coordenação são as megaconstelações. Né? A UIT tem trabalhado nas últimas conferências, né, de regulamento rádio, regulamentos de radiocomunicações, tem trabalhado muito de como criar mecanismos, né, para as frequências dessas megaconstelações. Tem sido um desafio muito grande, não só para o COPUS, não só para as questões do Space Traffic Management, não somente para as questões dos riscos de colisões, de produção de detritos, mas também para a questão da coordenação com a UIT para o espectro de frequências e as posições orbitais. Né? Um outro problema que a UIT enfrentou muito fortemente em alguns anos, agora menos, são os chamados paper satellites. Né? E o que eram os paper satellites? Como o processo de coordenação ele demorava muitos anos e a UIT tem um chamado princípio que é o first come, first served, ou seja, o primeiro que solicita a rede tem preferência sobre os demais, isso criou um mecanismo que muitos países que não tinham nenhuma intenção, não tinham projeto de lançar um satélite, iniciavam de qualquer forma a coordenação com a UIT de maneira a garantir aquela posição orbital. Só que eles obtinham a posição orbital, mas não lançavam nenhum satélite. Né? Então, aquela posição era ocupada no papel, por isso paper satellites, mas não existia nenhum satélite ocupando aquela posição. Isso gerou nos países membros, né, uma grande reclamação, e a UIT, então, nas radiorregulências futuras, decidiu justamente criar essa decisão 482, que cria alguns mecanismos para evitar essa questão dos paper satellites, inclusive cobrando pela coordenação, coisa que antes a UIT não fazia. E aqui nós vemos uma foto belíssima, né, do primeiro homem no espaço, Gagarin, e a primeira mulher no espaço, Tereskova, com o secretário-geral da ONU, Yuttar, e em mãos uma versão original do Tratado do Espaço. Então, o artigo 1º do Tratado do Espaço, ele diz que o livre acesso ao espaço, né, e a todas as áreas dos corpos celestes é garantido a todos. E isso vale também para as frequências. No entanto, enquanto o acesso ao espaço está sujeito apenas às prescrições dos tratados espaciais, de forma muito genérica, o acesso às frequências e respectivas órbitas são regulados por mecanismos e procedimentos muito precisos pela UIT, como nós vimos anteriormente, né? E que são atualizados a cada 4 anos, bem como pelos princípios da cooperação internacional entre os estados. Nós vimos a importância dos costumes e da diplomacia, dos princípios que regem as atividades, né, diplomáticas na UIT. Isso é muito forte, né? O princípio também, né, da cooperação na diplomacia na UIT é muito forte, e também outro importante princípio que vale tanto, né, para o acesso ao espaço como para o acesso às frequências é o princípio da não apropriação do espaço e dos corpos celestes, que tem sido a cada momento um desafio, como nós vimos na questão do uso de órbitas por décadas, por um só país, por uma só administração. E que justamente prejudica a coordenação com novos países que tentam iniciar seus programas espaciais. E termino com uma frase do nosso grande jurista brasileiro, professor da Universidade Católica, então professor, né, da Universidade Católica do Rio de Janeiro, que em 59, né, durante uma conferência de advogados em Buenos Aires, né, os juristas americanos, latino-americanos sempre estiveram atentos às questões espaciais, e devo dizer que teve um momento que nós, juristas latino-americanos, tivemos um papel importantíssimo no comitê, no subcomitê jurídico do COPUS, né, estamos retomando
devagarzinho, eu acho que esse curso do ILA tem, que o ILA tem feito com a América Central, agora com o Mercosul, tem sido realmente um plus, realmente uma iniciativa para garantir a continuidade da formação jurídica dos latino-americanos, para que nós possamos continuar a contribuir, né, como temos contribuído ao longo dessas décadas com o subcomitê jurídico do Comitê para os Usos Pacíficos do Espaço. E o professor Valadão justamente dizia, né, nenhum poder ao homem sem um imediato controle jurídico. Cabe ao direito proteger o homem contra os demandos do próprio homem. A cada novo progresso social, econômico ou técnico, outra cobertura jurídica à pessoa humana. No limiar de uma nova era, o alvorecer de um novo direito. Muito obrigada, muitas graças, grazie. Muchísimas gracias, Tatiana. Siempre es un gusto escucharte y seguir aprendiendo como todos los días al lado tuyo. Te hago llegar, obviamente, los agradecimientos y saludos de todo el público, que como sabés nos van comentando en el chat. Vamos a ver ahora el tema de las preguntas. Hay algunas personas que aparecen como espectador anónimo, pido disculpas, no nos aparece el nombre, y por eso serán llamados espectador anónimo. Dice, buenos días, doctora Diana, le agradezco también por su charla, fue muy dinámica. Me gustaría consultarle lo siguiente, por favor. El artículo 4 de la Constitución ecuatoriana indica que el Estado ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria. En ese sentido, me gustaría clarificar si los estados pueden reclamar soberanía sobre dicha órbita. Muchas gracias. Y sé que este ha sido un caso muy particular. El colega de Ecuador, él retomó un asunto que, un case, ¿no? Que aconteceu algumas décadas, onde alguns países, países latino-americanos, né, próximos ao Equador, justamente, não justamente, mas que à época eles, vamos dizer, reivindicaram o direito de soberania da órbita geoestacionária, porque estava exatamente acima, né, da linha do seu espaço aéreo. Mas o Tratado do Espaço é muito claro no seu artigo 1º e no seu artigo 2º, onde diz que o espaço, né, os corpos celestes, todos os seus recursos, inclusive as órbitas, o espectro de frequências, não são sujeitos à soberania, à apropriação de nenhum Estado, né? Então, nós chamamos que não é objeto de apropriação. Então, é importante que nós tenhamos em mente que o espaço é res communis omnium, ou seja, é espaço de toda a humanidade, presente e futura, e é isso que nós estamos falando aqui hoje, de garantir a sustentabilidade das atividades espaciais e garantir que os benefícios que nós estamos tendo hoje possam ter também os nossos filhos e netos. Então, meu caro colega anônimo do Equador, a órbita geoestacionária é bem comum da humanidade e não pode ser apropriada. Muchas gracias, Tati. Outra consulta de Javier Enrique Méndez Gómez pregunta si tenés conocimiento sobre alguna restricción por parte de la ITU, para el uso de frecuencias UHF para el downlink y uplink del sistema satelital, y de ser así, ¿cuál es la regulación que limita el uso de estas frecuencias? Y dice, tengo entendido que la UIT actualmente no permite registrar satélites que operan en esa banda de frecuencia. Es una pregunta muy técnica. Muito técnica, que realmente eu não quero correr risco de responder de forma errada. Posso verificar com os colegas engenheiros da UIT, porque quem conhece o procedimento de coordenação da UIT sabe o quanto é
diversificado, porque eu não falei de todos os detalhes, mas a UIT divide o mundo em regiões, né? Em três regiões de radiocomunicação. Algumas requerem coordenamento ou coordenação, outras não. Algumas bandas têm um tipo de coordenamento especial. Então, como o colega ele citou uma banda muito específica, então eu não posso responder a essa pergunta, porque é muito técnica. Preciso da ajuda dos engenheiros da UIT. Obrigada. No, gracias a vos, Tatiana, y como verán, por más de que son expertísimas en la materia, cuando la materia excede los conocimientos, saben también pedir tiempo para obtener la información. Veo algunas otras consultas, pero creo que son más para que analicemos y responder por escrito, porque implican bastante desarrollo y un poco de pensar la respuesta. Así que yo daría por cerrada la jornada de hoy aquí, si no es que Tatiana o la doctora Gallero quieren agregar algo. Les recuerdo, mientras tanto, que el jueves 18 de noviembre, perdón el lapsus, a las 11 horas del Mercosur, 3 horas de Italia, vamos a tener la cuarta sesión de este curso sobre las cuestiones militares y de seguridad relacionadas con las actividades y aplicaciones espaciales. Esta sesión va a estar a cargo del brigadier Reginaldo Pontirol y de la Fuerza Aérea Brasilera, quien también tiene un máster en políticas e instituciones espaciales. Va a tener interpretación simultánea, como siempre, español y portugués, así que los esperamos el jueves a las 11 horas del Mercosur, 3 horas de Italia, y para los que no tuvieron sus preguntas o consultas, la respuesta ahora. Mañana descargamos todo y haremos llegar tanto a la doctora Gallego como a la doctora Diana las preguntas con los correspondientes mails. Así que dicho esto, les vuelvo a agradecer a todos el haberse conectado, el acompañarnos, todas las preguntas que nos hacen, y muy especialmente a las expertas y a los expertos que nos están acompañando en la realización de este curso. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y nos vemos el jueves. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes, obrigada.